Muy buenas tardes, cuando son las 8 y 2 minutos de la tarde en la península, cuando son las 7 y 2 en Canarias, cuando son las 2 y 2 aquí en Florida, La Una, México, Chile, Ecuador, Perú. Diferentes horas para gente conectada de todos los lugares del planeta porque hoy tenemos el enorme honor de volver a traer al programa al doctor José Miguel Gaona para... Y quizás haya una o dos personas en todo el mundo que no le conozcan, pero os voy a dar unos pequeños datos. Él es doctor en medicina cum laude en la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Médica, especialista en psiquiatría forense, realiza cátedra de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es una persona súper ocupada, súper mediática y sin más dilación le voy a dar la bienvenida, doctor Gaona. Vaya honor. Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches a ti y a mucha gente. Y me temo que hay más de uno o dos que evidentemente no me conocen. ¿no? Bueno, sería terrible pues, que todo el mundo te conociese, ¿no? Debe, debe haber una o imagínate. dos personas en el mundo, doctor, bueno, que, bueno, que no te, agradece, que te, agradece, no te bueno. conozcan. Y eh, bueno, lo primero, darte las gracias porque mmm, es domingo. Es un día que utilizamos para el descanso, pero tú has tenido el gusto de venir aquí para hablar de un tema que a mí, como yo te escribía mensajes, hemos estado intercambiando muchos mensajes y correos, que a mí me preocupa muchísimo, doctor, que es el consumo del cannabis. Y me preocupa porque quiero saber si realmente tiene alguna consecuencia para la salud, qué es lo que dice la ciencia. No se trata hoy de dogmatizar o de dar instrucciones de lo que, hay, lo que hay lo que no hay que hacer lo que se lo que interesa hoy es dar a conocer a la gente lo que nos dice la ciencia doctor efectivamente sí porque la verdad que tanto por un lado como por otro yo lo que veo en los últimos años es que se tiende a exaltar las bondades no y por otro lado hay otras personas que tienden a su vez a, a bueno a demonizarlo todo no eh, como toda sustancia tiene su momento, tiene su lugar, tiene uh, sus prescripciones, sus bondades, sus cuestiones negativas, etcétera. Pero vamos, lo podemos ir desgranando, si a ti te parece, a medida que, que hablemos. Claro, claro. Es un mundo de matices y la ciencia es una. bueno, pues una disciplina que nunca es exacta. Y lo que sabíamos ayer, hoy puede haber cambiado, lo que sabemos mañana, seguramente vuelva a cambiar. Con lo cual lo que vamos a intentar hoy es. Tú y yo hemos revisado más de 138 artículos científicos, doctor. 138 para ver qué es lo último de lo último de lo último que se está hablando. Oye, podemos empezar con una pequeña introducción a lo que es el cannabis, esa planta con una historia que se remonta a más de dos milenios, que ha sido objeto de numerosísimos, no solamente estudios científicos, sino también de debates. Eh, y, y, y a que a día de hoy... Eh, lo que la ciencia nos dice es que tiene potenciales efectos terapéuticos, pero también riesgos. Y cuando hablamos de marihuana, hablamos eh, de lo que son las flores secas. Mucha gente hablaba, habrá oído hablar de lo que es el hachís, que es esa resina, esa planta femenina del cannabis, que se separa a través de medios mecánicos o químicos. Y bueno, esa planta, que, que es, ¿cuál es tu primera reacción, doctor? Eh, bueno, a ver. Para que la gente se interese también en lo que vamos diciendo. Te diré que hace años, cuando estudiaba medicina, eh, bueno, pues fumé una temporada. Tuve que dejar de fumar porque porque tenía pérdidas importantes de memoria. Lo, lo admito, es decir lo admito además tampoco es una confesión horrible. aparece en, incluso, creo recordar, en algunos de los libros que he escrito. Es decir, eh, he probado muchísimas sustancias, pero a la vez Hago una serie de apreciaciones importantes. La primera, eh, no recomiendo el consumo de sustancias psicotrópicas a nadie. Y ahora mucha gente dirá, joder, tú que las has consumido y dices que no. Bueno, honestamente, por no tomar, no tomo ni café al desayuno. Es decir, no tomo sustancias psicotrópicas. Pero bueno, la cuestión no es personalizar en mí, sino vamos a hacerlo extensivo a las personas que están ahora mismo conectadas o que puedan ver este programa en el futuro. Eh, las sustancias psicotrópicas, como su nombre indica, pues alteran la psique, alteran la psique, psique, como bien sabes, etimológicamente viene del griego de alma, ¿no? Alteran, alteran la percepción, alteran la mente, y por lo tanto, en principio, así a la brava, no creo que sea especialmente recomendable consumir sustancias, y más aún. En edades en las que se está formando la personalidad, por ejemplo, en las que se está desarrollando el sistema neurológico, etcétera, etcétera. Una cosa es una inconsciencia de edad temprana, juvenil, y otra cosa ya es hacerlo extensivo de manera general. ¿no? Creo que no es bueno, creo que ninguna sustancia psicotrópica per se es buena, excepto que tuvieras, tuviese que ser prescrita por algún tipo de razón en particular. Bueno, aquí está el primer aldabonazo del doctor Gaona, su primera impresión. Vamos a ir contando, eh, cuando hablamos de cannabis, eh, indicábamos que existen varias diferentes variedades: está lo que es el índica, el sativa, el rudelaris y luego hay mezclas. Y contamos todo esto porque esas mezclas, doctor, y esas cepas tienen mucha importancia a la hora de describir efectos y a la hora de describir consecuencias. También. Últimamente han, bueno, pues eh, han proliferado comestibles, vaporizadores, bálsamos labiales, gomitas, bueno, 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 caramelos. Bueno. Hay todo no. un negocio, doctor, en torno. No, no, puedes, no te lo puedes imaginar. Algunas cosas eh, realmente ridículas. Te diré que eh, tuve el placer de estar en la primera feria del cannabis en Nueva York uh -huh. hace relativamente pocos años. Eh. A ver, seis años, una cosa así. Uh, y bueno, en aquella feria, pues había como era obvio había de todo, porque es un negocio. Bueno, tanto es un negocio que el lema, los prospectos que los debo tener por ahí en algún sitio guardado, y me parece que siguen utilizando la misma frase en Estados Unidos, es cannabis is business. Así de claro, el cannabis es un negocio, no vamos a esconderlo, ello no quita una vez más que tenga esas apreciaciones que hemos hecho anteriormente, que puede ser terapéuticas, bla 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 bla. Bien pero evidentemente para las personas que lo promocionan, para las personas que tienen un negocio, solamente y en eso yo creo que psicológicamente y socialmente tenemos que estar advertidos, solo van a hablar bondades de ello. ¿Por qué? Pues porque es un negocio. Es decir, había que ser tonto para, bueno, o, o irresponsable, cínicamente hablando, para que alguien tirara piedras en su propio tejado. Entonces, en aquella feria justamente vi gominolas, bueno, los famosos ositos como los de sí. Haribo, los tenían co copiados al milímetro con CBDs, pero también tenían algunos con sustancias eh, psicoactivas que estaba prohibido en aquel momento venderlas, porque solamente estaba permitido el CBD, al menos en Nueva York. Pero había, bueno, no te puedes imaginar, champú con cannabis, eh, comida para perros, recuerdo perfectamente con cannabis, aceite para ensalada, etcétera, con cannabis. Es decir, es todo un negocio. Es decir, una vez que tú estás comercializando la marca cannabis, pues evidentemente va para todo, ¿no? Es como cuando se pone de moda en ocasiones eh, alguna fruta de estas tropicales o, o las bayas estas del Himalaya o la sí. sal también del Himalaya o cualquier historia, pues a partir de ahí todo el mundo pone, por ejemplo, se ha puesto de moda que no tenga las cosas gluten, ¿no? Bueno pues en cosas totalmente absurdas lo vemos a veces que no tiene gluten la leche y ponen gluten free pues claro que no tiene gluten la leche pero eso vende no pues eh, comentabas doctor sobre el tema del THC eh, es lo que el principal componente que produce esos efectos psicoactivos de la droga pero vamos a desgranar eh, en detalle ¿no? el, el, el cómo se producen los efectos de la marihuana vamos a hablar sobre el cerebro humano el cannabis eh, sativa que tiene más o menos unas 500 entidades químicas distintas y tiene un componente psicoactivo que tú has nombrado, el delta 9 canabinol sí. que es sí, el sí, THC. Sí, sí. Y luego tiene otras cosas, sí. otros cannabinoides como el CBD, el CBN, el THCV, el CBG. Bueno, en realidad, muchísimos tiene, componentes. Tiene tiene centenares. Centenares. Tienen tantos, tienen tantos que en muchas ocasiones, pues. Uh, no sabes exactamente por qué te está haciendo efecto. Por cuál alguno, alguno de los centenares de principios que tiene, ¿no? Es, es, un, tema, es un tema complejo. La ciencia todavía le queda muchísimo por descubrir. Lo que sí se sabe es que de manera aislada, el delta 9 tetrahidrocaraminol, por ejemplo, hay delta 5, etcétera, etcétera, pues este tipo de sustancias psicoactivas, pues producen una serie de efectos, ¿no? Eh, que, insisto, que algunos son buenos, algunos son malos, pero como todas las cositas, pues eh, a nadie le recomendaría, digo, para otro labonazo, ¿no? A nadie le, tomaría, le recomendaría que tómate unos antibióticos, un Clamoxil, por si acaso. No, no, Se debería que tomarlo por una serie de cuestiones que, se, que fuesen específicas. ¿Y, la, y de las que vamos a hablar luego, porque tiene sus. Sí, incluidas las lúdicas. Por supuesto. Eh, doctor, yo cuando estaba preparando el programa, eh, que he aprendido un montón de cosas, una de las cosas por las que creo que deberíamos empezar es por explicar a la gente lo que es el sistema endocannabinoide, o sea, el endógeno. ¿no? Porque a mí me sorprendía mucho. <laughs> Que nosotros tenemos esta función, este sistema claro, en funcionamiento. Claro. claro, pero es que esa es una de las claves. Tenemos sistemas endocannabinoides, tenemos sistemas de endorfinas, y es justamente por todo ese tipo de receptores por las que nos hace efecto el cannabis. Es decir, si no tuviésemos los susodichos receptores y estos sistemas, no podríamos alterarlo. De alguna manera, para que la, algunas personas nos puedan entender, lo que hacemos con estas sustancias es hackear nuestro sistema. Le engañamos, uh -huh. le engañamos, le hacemos creer que bueno, que estamos produciendo eh, estas eh, sustancias canábicas y, por lo tanto, tiene una serie de efectos sobre los receptores dentro de nuestro organismo. ¿no? esa es la razón fundamental y no. bueno ya entraremos luego en sobre qué estructuras neurológicas porque también es importante a la hora de poder entender su mecanismo de acción y por qué podemos volvernos adictos si acaso luego lo, lo hablamos fíjate yo estaba investigando sobre ese sistema aprendiendo el endocannabioide, y decía ese sistema es responsable de equilibrar <laughs> equilibrar procesos claro. metabólicos optimizar la actividad de nuestro cuerpo tiene un papel, eh, papel crucial en la regulación de nuestra fisiología y estado de ánimo. Y estamos hablando... Sí, mira, alguien está comentando aquí, las plantas tienen fitocannabinoides y es un suplemento como el calcio. Sí, es verdad. Sí, es, es cierto. Eh, sí, si si también, también tenemos, eh, insisto, eh, sustancias endorfínicas, ¿Sí? pero no por ello endorfinas, ¿no? No por ello son sustancias opioides internos. No por ello vamos a recomendar que uno pues se meta eh, morfina o heroína u otro analgésico opioide, por ejemplo. Mm. Un poquito para que vayamos eh, entendiendo. Centrando el tiro. Además, y, y perdona si estoy no, parroteando mucho. Por supuesto que no. Este eh, es tu programa, eh, doctor. Creo, bueno, bueno, bueno. Tampoco es eso. Pero tú, tú lo diriges. Tampoco es cosa de... Y lo, lo escucho con mucha frecuencia que muchas veces sí pero es natural bueno 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 claro es natural hay muchas cosas que son naturales la estricnina, el cianuro eh, la escopolamina Etcétera, etcétera, son naturales, pero no por ello quiere decir que sean especialmente beneficiosas a nuestro organismo. ¿no? Claro que En sí. Estados Unidos, fíjate que en España no, no se suele hacer en las historias clínicas, pero en Estados Unidos es muy frecuente cuando te hacen el historial clínico, no solamente te preguntan qué fármacos estás tomando y obviamente el por qué, sino también te suelen preguntar los suplementos que estás tomando, sustancias naturales, etcétera, porque muchas de ellas pueden crear eh, serias interacciones además en tu organismo, justificar algunos de los síntomas que tú tienes. O bien, evidentemente, tener algún problema de incompatibilidad con algún fármaco que estés eh, bajo el que estés en tratamiento, ¿no? Mm. Doctor, yo antes has mencionado muy brevemente que nosotros tenemos unos receptores en el cerebro, de esos esos receptores cannabinoides, que son el CB1 y el CB2. Eh, sí. A mí me gustaría, mm, vamos a mostrar a ver si mm, podemos explicarle a las, a las personas cómo funciona esto. Eh, ¿Cómo son este tipo de receptores? ¿Cuáles son las funciones que tienen para que la gente vaya entendiendo que todo esto tiene un impacto en lo que tenemos aquí arriba, en el cerebro? Y se debe claro, es que, a la estructura del mismo. Si tuviera que ver con, el, eh, con la sudoración en la planta de los pies, yo creo que la gente apenas lo tomaría, excepto aquellos que tuvieran problema de dolor de pies. Perdóname, un poco, perdón la, la butad, ¿no? Pero claro, no, no, es que es una obviedad, pero a veces no, se nos olvida. Me explico. Los psicotropos hacen efectos sobre la psique. Por lo tanto, alteran el funcionamiento habitual o normal de la psique. No podemos olvidar esta, esta última cuestión. Otra cosa es que lo queramos alterar. Vale, bien, si no me voy a meter en cuestiones ni morales, ni costumbristas, ni a dar consejitos, ni palmaditas en la espalda. Simplemente vamos a hablar con las cartas sobre la mesa. Una de las cosas que se me ha olvidado mencionar cuando hemos comenzado el programa es que tú fuiste el fundador y diriges un centro que se llama Neurosalus, que está en Madrid, y sois un centro pionero. ¿Y cuántos años lleváis, doctor? Más de 30, yo creo. Sí, más de, más de 30 años. La verdad que uh, uh, habremos visto unos... 35 o mil pacientes en todos estos años. Y, y, y una, gran, una gran parte de adicciones. Una gran parte de adicciones. O sea que hay pocas personas en el mundo sí. más expertas que tú para hablar del tema de las adicciones, doctor. Bueno. Bueno. Pero la sí. verdad que algo se me habrá pegado, ¿no? No conozco a, a mucha gente de... que haya visto a 30.000 pacientes, muchos de ellos con adicciones. Yo por lo menos lo sabrá en sí, algún sitio. No es, pero No es frecuente. Empecé con la gran oleada en su día de bueno, con temas de drogas, de las aquellas drogas duras, etcétera, etcétera y bueno, he visto absolutamente, hombre, no debo decir de todo porque siempre hay algo que afortunadamente te llega a sorprender, pero vamos, sí eh, he visto muchísimas cosas y eso es lo que me ha ido, fíjate, mediatizando a la hora de opinar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Porque porque creo que algunas personas se juegan la vida su salud o su futuro. ¿no? Por ejemplo, aquí veo que, si me permites comentarlo, Por supuesto. Martín González nos dice gran parte de los problemas que causan las drogas son el contexto de su consumo y no su consumo en sí mismo. Bueno, 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 esto yo entiendo lo que quiere decir Martín, porque es obvio que el contexto, las personas, el lugar eh, socialmente además donde te desarrollas e, e intercambias. Eh, pues toda tu dinámica diaria es muy importante. Pero no olvidemos también que la, muchas drogas, por no decir todas, como la cocaína, puede causar depresiones, puede causar eh, depresiones de tal intensidad, como por ejemplo, como le pasó a uno de los mejores amigos de Sigmund Freud, que acabó suicidándose. Eh, la heroína provoca una serie de síntomas, evidentemente, de absoluta dejadez de ti mismo, que te puede llevar literalmente hasta la muerte, aunque no te relaciones con nadie. El cannabis, lo vamos a ver a continuación más en detalle, puede actuar como un detonante en brotes psicóticos, aunque seas un fumador solitario. Es decir, yo entiendo lo que dice Martín, eso lo potencia pero cuidado que este tipo de drogas no son agüita de rosas, ¿eh? Fíjate porque ese tipo de comentarios que yo los he escuchado también muchas veces e incluso yo he pensado mucho, oye, pues también influye mucho tus amigos y tal, pero cuando estaba preparando esto a fondo, doctor, que he ido aprendiendo y estudiando, una de las cosas que hemos comentado y yo creo que les va a ayudar mucho a la gente explicarle los mecanismos, ¿no? Eh, una de las cosas que hemos comentado al iniciar el programa es que tenemos este sistema endógeno cannabinoide, pero quiero enseñarles esto, esta foto a la gente. Estamos viendo cómo la anandamina, anandamida, doctor, eh, actúa, sí. eh, bueno, pues eh, vemos la similaridad que tiene al THC y lo, sí. lo que pasa, explícanos cómo funciona esto, porque claro, lo que estamos confundiendo de alguna manera casi, ¿no? A nuestro cerebro efectivamente bueno ahí esto enlaza con el comentario que he hecho hace un ratito de que eh, las sustancias a, nos hacen efecto porque tienen lugares donde eh, adherirse donde intercambiar información porque ya nuestro propio organismo tiene los usos de dichos receptores, igual que hay receptores para el cannabis, hay receptores para opiáceos, hay receptores para las hormonas, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, bueno, la, esta sustancia que, que la andamida, que es uno de los primeros eh, cannabinoides descubiertos, pues eh, tiene que ver con eh, estas sensaciones que nos produce el cannabis, que es de quietud, de tranquilidad de bajarnos en un momento dado nuestro, eh, nuestra aceleración nuestra ansiedad nuestro estado mental y claro esto en principio mucha gente dirá ahora mismo pues eso es fantástico de hecho alguien comentaba, alguien comentaba ahora mismo hace un ratito que bueno que le obligaban un poquito eh, a tomar un diazepam bueno yo no sé si algún médico puede obligar yo creo que no pero bueno eh, podemos interpretar que es bueno para personas con ansiedad pero claro, en el fondo, en el fondo, fíjate eh, que lo que estás haciendo es como si tomaras, tienes fiebre y tomas algo para la fiebre, ¿no? ¿no? para el origen de la fiebre. Habrá que ver qué es lo que está pasando en esa persona, por qué tiene esa ansiedad, de dónde viene, si es una cuestión que viene desde hace años, si hay factores en su vida diaria que se lo están produciendo, etcétera. Porque, claro, si tú tienes fiebre siguiendo el ejemplo, y tomas algo para la fiebre, la fiebre desaparece, pero el origen no ha desaparecido. Uh -huh. Y lo más probable, si fuese una infección, por ejemplo, una causa bastante frecuente de tener fiebre, pues lo más probable es que la infección se vaya progresando y progresando y a medio y largo plazo el, el problema, la patología empeore. ¿no? Si tú no uh, solucionas tus problemas, lo único que vas a lograr a la larga e incluso a la corta dependiendo de qué problemas es empeorarlo eso es empeorarlo pablo y entonces vemos montones de cuestiones sobre todo en la adolescencia con esos síndromes aunque lo veremos dentro de un ratito sí, lo vamos a esos ver esos síndromes esos síndromes amotivacionales en el que la persona por ejemplo empieza a tener problemas en los estudios en parte muchas veces también provocado por el cannabis empieza a tener un fracaso escolar Recordemos que el colegio es una de las cartas de presentación que todos tenemos, particularmente uno de los ejes de la autoestima a esas edades. Fracasas, necesitas paliar tu ansiedad, necesitas paliar tu fracaso, sigues fumando más marihuana o más hachís, lo cual sigue empeorando. Te juntas muchas veces con personas que también lo hacen. Y creas tu pequeño club del cannabis, por así decirlo, y evidentemente, pues, muchas veces todo se va al traste. ¿no? Doctor, una de las cosas que veíamos, el cerebro que tú lo conoces muy bien, eh, mucha gente te pregunta, oye, pues yo estoy fumando 25 años y no tengo ningún tipo de efectos. No, tú has sí, hecho un sí, sí. comentario que me parece muy importante, porque además es como, como buen científico, basado en, en la evidencia que tenemos a día de hoy, del impacto que tiene el cannabis en el cerebro sobre todo en los cerebros que no están del todo formados, Formado. estamos hablando de, bueno, de menores, el THC puede alterar el funcionamiento del hipocampo y la corteza orbifrontal. Cuéntanos qué significa eso. Y luego vamos a ver un pues, cerebro mira. de un chaval de 16 años que ha estado consumiendo dos años cannabis. Luego lo vamos a ver. Pues mira, aquí hay un comentario también de Spencer, Nos dice, yo he consumido cannabis durante años, es para ir lanzando ideas. Uh -huh. Y de repente un día me empezó a dar paranoias y mareos. Sí, claro. Esto es lo que en ocasiones eh, ocurre, ¿no? Uh -huh. Ocurre. Y es eh, a un porcentaje de personas, el cannabis les hace unos efectos, a otros otros, en otros, en unos terceros, tarda mucho más tiempo en tener ese tipo de patologías. Pero claro, ahí viene el asunto, ¿no? ¿Vale la pena arriesgarse? ¿No vale la pena arriesgarse? Y ahí vamos al tema de la neurología, ¿no? En el hipocampo y en otras zonas frontales que están íntimamente relacionadas además con la memoria y particularmente además con la memoria ejecutiva, esa memoria a corto plazo. Es como esa memoria RAM que tiene nuestro ordenador, ¿no? Que no es la del disco duro, que se guarda todo. A lo mejor te acuerdas de lo que hiciste, no sé, en el verano hace tres o cuatro años. Pero a lo mejor dices estoy como distraído, no eh, eh, creo que en un momento dado eh, dónde he dejado las llaves, qué tenía que hacer hoy, etcétera, etcétera, no uh -huh. eh, van por ahí un poquito, un poquito lo, los tiros, no. Eh, una cuestión, insisto, es que a lo mejor te han recetado cannabis por algún motivo determinado y otro es el, el consumo salvaje, no, del, del cannabis. Que es lo que sucede muchas veces en nuestra sociedad occidental. Por otro lado, por otro lado, mira lo que nos está diciendo ahora mismo Mary Isabel. Les comparto una intimidad el consumo de porros de mi hijo quedó pillado en sucesivos brotes psicóticos a los 18. Su vida quedó mermada y limitada. Bien, vale. Bueno, eh, eso luego es, yo es lo, totalmente cierto. Luego les voy a contar yo mi experiencia personal, doctor, que cuál tú no la sabes. Ah. No, no, pues. Pues luego pues te la, estoy la cuento. Estoy intrigado. Pues vale, no, vale, vale. Si quieres te la pues cuento mira, ahora, pero, pero es que viene a colación, justo, te la cuento si quieres. Pues, eh, pues soy todo soy todo oídos. Pablo, mira, eh, seguramente a, la, a todos tus seguidores les encantará conocerte más. Bueno, pues. Y a mí, eh, y ya, a mí también, ya, así que cuenta. Fíjate que hemos hablado de muchas cosas y esto yo pensaba que te lo había contado en alguna ocasión, pero no es así, así que lo, lo contamos y, y creo que en algún podcast ha salido. Yo tenía unos 32 años, no había fumado porros ni de hachís ni de marihuana, nunca. Y a raíz de una ruptura sentimental, eh, bueno, pues mis amigos, como buenos amigos, me recogen y empezamos a salir más. No sé la edad, igual se me ha ido un poco la cabeza con la edad, no me acuerdo per exactamente, pero vamos, ya era una persona adulta, no era un, no era un adolescente. Ya tenía trabajo y alguien trajo marihuana un día a casa empezamos a fumar a nivel recreativo lo pasábamos muy bien nos reíamos mucho era algo absolutamente puntual y de vez en cuando y un día eh, la persona que nos suministraba la marihuana pues desapareció no estaba y entonces alguien trajo otro tipo de, de planta ¿no? una planta que la apariencia doctor era grasienta era distinta y se me ocurrió triturarla cogerla un dos 3 no sé si se dice la un dos 3 mi mujer se reía cuando se lo contaba la un dos la picadora la picamos el, eh, el grinder que los venden además para ch, 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 bueno en las tiendas de cannabis estábamos tres personas ese día en casa dos tuvimos ataques de pánico graves a mí esos ataques de pánico doctor me duraron tres años no había tenido un ataque ya. de pánico nunca Tres años de ataques de pánico, de los que me costó salir, mm, los que tuve que ir a terapia, los que luego me recuperé, gracias a Dios, pero eso es lo que me pasó a mí. Es una experiencia pero absolutamente creo. personal, mucha gente fuma y no le pasa nada. De las tres personas que estábamos aquí el día en casa, a dos nos pasó. ¿Qué contenía me aquello? Creo. Luego lo vamos a ver, pero bien, 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 no bien. lo sé, también este es uno de los problemas, que es un tema que es... Como se trapichea, como no es legal en España. Efectivamente. Eh, y efectivamente. bueno, pues esa es un poco mi experiencia, doctor. Pues eh, efectivamente, no es, no es poco habitual. De hecho, en ocasiones vemos personas con trastornos crónicos de ansiedad que llevan alguna década que otra con este tipo de problemas, y es bastante frecuente. Que te digan, oye, mira, yo es la primera vez fue con un porro que me tomé, y a partir de ahí empecé a tener de manera sucesiva. Es decir, se activan una serie de, de centros a nivel neurológico uh -huh. que les sucede. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, otro seguidor tuyo que está diciendo, yo tengo 38, me lo autocultivo, me considero una persona responsable y no un tirado. Pero si es que es verdad, o sea, eh, vamos a ver, que, insisto, por supuesto, que no, no estamos diciendo. Para empezar, no estamos aquí eh, haciendo moralina. Estamos contando cosas que la ciencia nos dice. Efectivamente, hay gente que toma alcohol y se morirá de viejecita y nunca habrá sido alcohólico. Otros, entre paréntesis, son alcohólicos y no lo reconocen en la vida. Eh, entre... Esto es importante entenderlo, porque muchas veces es la relación que tú tienes con la sustancia. No se puede muchas veces sacar adelante un diagnóstico solo con dosis, por ejemplo, ¿no? Eh, en ocasiones puedes ver a alguien que esté ebrio. Esto es importante para entender todas las dinámicas de diagnóstico. Puedes encontrarte una persona que esté tirada ebria en la calle y es una intoxicación aguda de alcohol. Sí. Es decir, se ha pasado de rosca, pero no es alcohólico. Paradójicamente, a lo mejor un alcohólico eh, le ayuda a levantarse y no está ebrio, que es otro de los mitos. Uh -huh. Por ser alcohólico, no tienes por qué estar necesariamente ebrio. Hay muchas personas que beben a lo largo del día iban fastidiando su vida, un montón de cosas. Pero hoy estamos hablando particularmente del cannabis, ¿no? Y, decir, y, eh, eh, y hablando sí. del cannabis, doctor, quería enseñar esta foto de un estudio que ve el efecto de la marihuana en un chaval de 16 años con dos años de historias de consumo abusivo que usted <laughs> y tú decías, oye, hay gente que se pone eh, una cosa es fumar una vez y otra cosa es fumar habitualmente. Bueno, pues con, con estas... Eh, eh, no me sale ahora el nombre en español, pero es, eh, no es una radiografía, es una resonancia magnética. ¿no? Una resonancia, bien. Bueno, ve, vemos los efectos que tiene sobre el hipocampo, porque tú decías, doctor, y lo ah. que la ciencia nos dice es que eh, los cerebros de los jóvenes que no están tan formados tienen un impacto. Luego vamos a hablar de cuáles pueden ser sí. los impactos, pero aquí lo vemos, o sea, es que la foto lo enseña, doctor. Sí, claro, efectivamente. Lo que. Espérate, a ver si la veo porque yo lo estoy viendo. ¿No la estás aquí. viendo? A ver. No, espérate un segundito. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está. Sí, 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 sí. sí. Bien, perfectamente. Sí, podemos ver eh, en el córtex prefrontal, evidentemente, una, una disminución importante de la actividad. En este tipo de tomografías, eh, que son parecidas a los PET, la misión... Eh, 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 positron, emission, tomography, un sí. en castellano. Sí. Eh, tomografía de emisión de positrones, ¿no? Al, uh -huh. al revés, Al revés. Eh, se puede apreciar eh, una disminución, evidentemente, de, eh, la, de estas áreas. en qué están involucradas las áreas, por ejemplo, como en este caso el córtex prefrontal? Pues mayormente en el control de impulsos. Uh -huh. eh, te vuelves más impulsivo, menos reflexivo, etcétera, etcétera. También, el, también el juicio, los, ¿no? De, de saber sí, hombre, la, la capacidad de juicio, sí, saber, saber una ah, cosa que está bien o está mal. Diciendo, ¿Cómo sí, puede haber hecho sí, 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 tal sí. tontería? Bueno, pues. Mira, eh, estuve, bueno, fui, eh, trabajé con la Dirección General de Tráfico una, una, un montón de años. Eh. De hecho, participé, tuve el honor de participar en el primer control de drogas que hubo en España, que fue en los alrededores de Barcelona. Estoy hablando, fue además el 1 de enero del. Buah, 2015, no sé, no, no recuerdo exactamente eh, qué año, pero más o menos por ahí, ya hace bueno, unos cuantos años. Sí, 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 sí. Bueno, total, eh, es una cuestión que eh, tuvimos muchísimas discusiones con la DGT, eh, con otras personas que trabajaban ahí de médicos, etcétera. Yo siempre he sido partidario. Es que esto es a, a, a razón de lo del juicio que tú introducías. Sí, ¿no? sí, sí. Yo he sido partidario que eh, si conduces Debes tener niveles cero de drogas. Así de claro. Perdona que sea tan rotundo, ¿no? Pero todos los estudios demuestran que uh, cualquier cantidad de droga o de alcohol, por mínimo que sea, por mínimo que sea, ya produce una reducción. A lo mejor es solo el 1%, no importa, pero es una reducción. Y eso, esa reducción en los reflejos ocasiona una mayor, evidentemente, estás más proclive a tener un accidente. Además está muy estudiado, sobre todo en tema de conducción de automóvil, la, eh, la utiliz de las diversas drogas. Cómo funciona la anfetamina, disminuyendo la sensación de riesgo, cómo funciona la cocaína también, etcétera... Cómo funciona el cannabis, enlenteciendo enormemente, como, como en las medicinas enlenteciendo la capacidad de reacción. Entonces, pues en vez de frenar aquí, frenas 20 metros más para allá y te has cargado a una madre, a un padre y a un niñito que llevabas de la mano como en estos días hay un juicio por ejemplo a un señor en, creo que en Nerja o por ahí que iba bebido borracho y también positivo a drogas eh, y mató a una pequeña niña no recuerdo si eso de tres cuatro o cinco años que tenía toda la vida eh, por delante no eh, el consumo de drogas en conducción yo soy partidario y de alcohol también te lo digo tal cual, ¿eh? y esto soy muy taxativo, que tenía que ser cero. Pero doctor, cero. como psiquiatra... Como en, como, en Esca, como en Escandinavia, ¿eh? En queda, Escandinavia sabes que es cero, no puedes... Queda ser clarísimo. Nada de alcohol, ni que, una caña. Queda clarísimo. Vas a con, claro, vas a, vas a conducir, vas a abordar una máquina que es mortal, igual que si estás trabajando en una fábrica que estás trabajando con acero fundido, con guillotinas, yo qué sé con qué. Oye, tío, no, perdóname, no tomes nada que altere tus sentidos. Yo, doctor, he leído muchas eh, investigaciones sobre la doctora Ashley Brooks eh, Russell, que está en sí. Colorado. Bueno, pues sí. eh, la conoces, además, su investigación sí, sí, se sí. centra mucho en uno de los primeros estados donde se legalizó el cannabis eh, a, a tu triple. Bueno, pues que tiene muchísima experiencia y esta doctora Ashley Brooks Russell. Eh, ha dedicado mucha parte de su carrera a estudiar el efecto del cannabis sobre la conducción, y es que no queda duda. O sea, los efectos que tiene sobre la, la capacidad de reacción que comentabas tú son claros. Pero yo tengo una pregunta, además, como psiquiatra, doctor. España, ah, todas las estadísticas indican que España es un país que tiene un altísimo consumo de antidepresivos. de, de acepinas, como decías. Si tú, tú puedes llegar a equiparar que gente que esté tomando esas pastillas habitualmente, que muchas veces son los psiquiatras las que las recetan, sí, 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 ¿compararía sí. sus efectos a los efectos de alguien que haya bebido mínimamente o alguien? Porque me imagino que eso también tiene efectos, doctor. Mucha sí, gente sí, se sí, planteará, se oye, es que también esta gente está tomando <laughs> diazepam. Son totalmente. No, no, y totalmente de acuerdo. ¿eh? El que seamos supuestamente los psiquiatras, y sin supuestamente los que los recetemos, no exime evidentemente del mecanismo de acción de las susodichas mm. pastillas ¿no? de los fármacos eh, excepto por el, la, la propensión a producir brotes psicóticos Ahora vamos a hablar el, de eso. la otra parte que es justamente la disminución de reflejos el lentecimiento, etcétera, desde mi punto de vista, lo convierten prácticamente de igual peligrosidad a la hora de conducir un vehículo a motor, sí, sin lugar a dudas. O sea, no creas que voy a defender una cosa y porque la otra lo receten los psiquiatras, va a decir no, no, pero de los psiquiatras está súper guay. Mira, alguien dice sí, y acepta mi cerveza, pues sí, hijo mío. No, eso no. es una de las de las mezclas tan habituales. Uh -huh. eh, yo, vamos, yo sé que suena terrible, ¿no? Y mucha gente estará tomando benzos y dirá joder, si me tomo una benzo... Tal. Es, es un tema complejo porque hay benzos que tienen cuatro horas, por ejemplo, prácticamente de, Defecto. Eh, de efecto, ¿no? uh -huh. de vida media plasmática, etc. Entonces, a lo mejor alguien que tome una pastillita para dormir a las 10 de la noche, pues a las 7, 8 de la mañana ya la ha metabolizado por completo. ¿no? Eh, es un tema muy complejo porque evidentemente exige la responsabilidad de todos nosotros y todos conocemos además que los seres humanos en general somos responsables solo a veces, Pablo. Entonces, totalmente, doctor, totalmente. En Colorado, desde que se legalizó el, el cannabis hace ya uh, Colorado, ¿cuándo fue? El 2016, 2015, por ahí también. Eh, sí, tiempo, ahora, ahora, tenemos ahora en Estados Unidos, si no recuerdo mal, más de 22 estados sí, sí, que sí, tienen sí, aprobado sí, y 22. muchas veces vas por la autopista, aquí en, en Florida pasa mucho, en una autopista que tú vives aquí, doctor, prácticamente de seis carriles y sí. con la ventana cerrada a 65 millas por hora y te entra olor a marihuana en, en el coche. Y dices, ¿cómo puede ser? Eso es muy habitual. Y en Nueva York, que tú vives en Nueva York prácticamente bueno, la bueno, mitad bueno, del bueno, año, bueno, bueno. en la calle, doctor, ¿cómo es? En la calle, fíjate que además es algo que creíamos que éramos nosotros nada más que nos habíamos dado cuenta de ello, pero... Eh, me lo ha comentado muchísima gente de manera independiente sin yo siquiera sacar la conversación. Uh -huh. Y es que huele a María por todos lados. Uh -huh. Y yo creo que es en parte, fíjate, el, eh, la, eh, la publicidad, ¿no? Eh, está lleno, se ha llenado, pero llenado, está repleto de, eh, de tiendas donde venden todo tipo de artilugios para fumar cannabis. Te venden cannabis por todos lados, la verdad se ha dicho. Bueno, en la calle el otro día en la calle 42 al lado de Port Authority, donde está la, sí. la estación de los autobuses uh -huh. a, a, en diagonal a 20 metros del New York Times eh, había una chica con un cartoncito lleno de porros vendiéndolos alegremente y dos manzanas más allá había una camioneta que vendía uh, caramelos con cannabis con principio activo de cannabis ¿no? Entonces, el, el asunto es es como, a ver para, porque yo no quiero que los que fumen cannabis, que seguramente hay mucha gente, nos está viendo... Sí, sí los hay, porque han escrito existo, diciendo, llevo sí, 26 sí, sí, años sí, sí, fumando sí. y quiero conocer más. Luego vamos a, a indagar sí. ¿eh? de todos sí. los efectos, por favor, quedaros ahí, sí, 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 porque sí. vamos a hablar sí. también en profundidad no, de lo que no. dice la ciencia. Es que lo que no quiero para nada es demonizarlo, porque es verdad que a ciertas personas le podría venir bien, que es lo que veremos quizá eh, un poquito más a continuación, pero imaginaros un poquito el símil, ¿no? Imaginaros, el alcohol, por ejemplo, es una droga brutal, brutal. No, ahora no vamos a entrar en comparaciones si mejor o peor. Pero esto lo dice todo el mundo, doctor. doctor. Es que el alcohol es peor claro, que los porros. Ya, ya. Es que las diacetas... Pero, pero por eso que es mejor no beber alcohol y tampoco fumar porros. Uh -huh. O sea, vamos a dejarlo claro. ¿no? Uh -huh. Entiéndeme. Sí. Pero es como si, eh, aparte que hubiese muchas licorerías que en Estados Unidos es muy frecuente, ¿eh, no, eh, hubiese montones de personas que viven de eso y, y de ahí la Hiperpublicidad, que viven de eso. Acuérdate, para los que se han integrado ahora mismo en la primera feria de cannabis que estuve en Nueva York y en las siguientes era Cannabis is Business, pues te pusieran un chiringuito en medio de la calle y te dicen beba alcohol, que es muy bueno, una camioneta más allá con colores muy bonitos pintada y te regalamos chupitos para que lo pruebes y si te interesa, pues también te vendemos un poquito más de la droga, del alcohol, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el que. Eh, no estemos de acuerdo con una cosa, no quiere decir que estemos de acuerdo con la otra. Como dicen los americanos, uh, two wrongs don't, don't make one good. Uh, dos equivocaciones no hacen una, una, a algo bueno, ¿no? Mm. Equivocarte dos veces. Entonces, es importantísimo entender esto, ¿no? De poros no ha muerto nadie. Pues fíjate, ¿sabe a verde? Yo eh, creo que sí. Ha habido personas con brotes psicóticos, ha habido muchísimas eh, eh, personas. Yo mismo perité hace eh, relativamente pocos meses un chaval que tuvo un brote psicótico, lo visteis en las noticias y vivís en España, asesinó a sus dos padres. Y ahora los que fumen porros dirán, y eh, no me voy a convertir en un asesino. Pues claro, tú no. Pero si se vuelve una droga extensiva de su consumo... Hmm va a tocar los palos, por así decirlo, neurológicos de aquellas personas que tengan tendencia a ello. Y como hoy por hoy no sabemos quién sí y quién no, evidentemente no podemos recomendar alegremente y a ciegas, tú consume drogas, que no te va a pasar nada. No, no lo sabemos. Doctor, y el riesgo de que te ocurra ahí estás. es elevado. Estás dando una clave eh, que creo que es muy importante por anclar cosas. Hay que decir que los estudios, lo que la ciencia nos dice, es que el consumo de cannabis, sobre todo en menores, los riesgos se multiplican, ya que la formación del cerebro todavía no está terminada y tiene un efecto que hemos visto en esa fotografía. Y quien haya llegado tarde luego lo podrá rebobinar: tiene un efecto Mira. en el cerebro. Mira, José Fernando dice sobre ese THC no ha muerto nadie. La semana pasada, una chica aquí en España, no sé dónde estarás tú, pues eh, se tomó unos bollitos, las típicas pastas que, que a veces hacemos de manera irresponsable y se tiró por una ventana. Yo sé que es un clásico esto, pero ocurrió hace poquísimos días. Es decir, hombre, de manera directa, por el efecto farmacológico, no por muchísimas otras cuestiones, sí que ha habido innumerables desgracias. O sea, entendámoslos, ya bueno, está. Doctor, nadie te muriere, propongo... Muere por fumar. Si te da el brote es porque eres propenso a ello. ¿No te fastidia? Pues claro que sí, que eres propenso a ello. Te propongo... Claro, muy te bien. te propongo... juega la ruleta rusa, a ver si eres propenso, que te toque la bala. Si te toca la bala, mira qué tontería, hombre. Te ha tocado la bala. Te, te propongo una cosa, doctor. Va, el, ver, porque, porque tenemos ahí los comentarios y me parece estupendo, porque esto desde de lo que se trata de que sea interactivo... Pero te voy a proponer que todas esas personas que. Pues yo he fumado y a mí no me ha pasado nada. Vamos a tratar los datos de los estudios y luego, si quieres, retomamos esos comentarios, ¿te parece bien? Y vemos cómo. Sí. Y vemos cómo. Fíjate. Impactos en la salud mental, doctor. Eh, hablábamos, hablabas hace un segundo que personas con probabilidad genética, de parecer, trastornos psicóticos, pueden sufrir un empeoramiento de los síntomas. Es decir, se piensa. Que puede hacer un factor genético. Gente que está predispuesta, gente claro, que tiene eh, historial familiar, eh, puede sí. tener una predisposición más considerada. Pero dabas una clave, doctor, absolutamente esencial, que es que cómo lo sabes. <laughs> no ¿Cómo? hay manera. Hoy, hoy por hoy no hay manera. Eh, bueno, el haber tenido antecedentes psiquiátricos sí que nos puede inducir a pensar qué es lo que qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Eh, además, os digo una, una cuestión que creo que es grave. Eh, si tú eh, has tenido un brote psicótico y luego eres tratado con el psiquiatra, lo que tú quieras, mmm, se puede volver a meter el genio dentro de la botella. Pero te lo digo profesionalmente hablando, luego es más sencillo que vuelva a salir nuevamente, incluso aunque ya no fumes cannabis. Es decir, se quedan ciertas áreas del cerebro, por así llamarlo, eh, eh, hipersensible. ¿no? Yo te puedo, podemos retomar mi ejemplo, doctor, porque yo creo que lo que sufría aquel día fue un brote psicótico. De alguna sí, manera. Sí, sí, sí. Una, sí, un brote psicótico no es otra cosa que una ruptura con la realidad. Pero crisis de pánico que luego me llevaron a otras cosas sí. de decir, oye, pero sí, como, sí. como bien decías, eso se quedó luego, yo sé ahora lo que tengo que hacer, sí. por eso empecé a hacer ejercicio, a cuidarme, a dormir mejor, porque eso se me quedó ahí. Pero fíjate lo que nos dicen la, los estudios. <laughs> Dice, eh, las investigaciones relacionan el consumo de cannabis con pensamientos y comportamientos suicidas entre los adolescentes y veteranos militares que sufren de estrés postraumático. Sí, eh, vamos a ver, este año os diré que es la primera vez que ha aumentado el número de jóvenes, esto es algo terrible, de hecho estuve en un congreso, antes de ayer, en Valencia, di una conferencia sobre cuestiones de salud mental, además con, con personas de primera línea, estaba eh, Pascual Leone, Álvaro Pascual Leone de Harvard, estaba... Eh, este, Ayuso, está bueno, un montón de gente muy conocida a nivel mundial. Y eh, uno de los datos que di justamente es como, como este año ha aumentado, se ha invertido la proporción. Hay muchos más jóvenes que piensan en el suicidio que los que no lo piensan. Un hecho terrible, Pablo. Esto es como terrible. para hacer otra, otra, otro programa, sin lugar a dudas. Mm. Y entonces, claro, me preocupa la mezcla de cosas, ¿no? La baja resiliencia que tenemos en, en nuestra sociedad en general. Siempre hablo en general, por Dios, porque hay personas que fuman porros, tienen alta resiliencia, por favor, que nadie se le dé por aludido, no se vuelva nadie paranoico. Estamos hablando siempre de generalidades. La baja resiliencia, la tendencia al suicidio, el consumo de drogas que desinhiben Desinhiben, palabra clave, y que puedan facilitar, y tenemos realmente un cóctel explosivo. Fíjate, un abrazo. Perdón. El, el tema del estrés postraumático, uh -huh. por otro lado, eh, he visto personas que se han tratado ellos mismos el estrés postraumático con el consumo de cannabis. Pero claro, esto es un poquito una carrera hacia adelante, ¿no? Eh, por un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que hace el cannabis sobre los trastornos de ansiedad, que muchos están unidos al, al estrés postraumático, es aplacar la sintomatología, pero no solucionar el problema de fondo. Y eh, bajo un fenómeno de tolerancia tiene, hay que ir aumentando las dosis hasta el punto que muchas veces vemos, de hecho es bastante frecuente como profesional, vemos personas que fuman eh, pues, 20 porros diarios o más, ¿no? Y si descuentas las horas de sueño, están fumando uno cada 45 minutos, cada 60 minutos, ¿no? Mm. Y eh, esto no se sabe, evidentemente, es una bomba de relojería, ¿no? ¿Qué puede pasar a medio y largo plazo? Fíjate, he visto algunos comentarios, doctor, que hablan que el componente sí. mm, perjudicial es el THC. Yo te quiero enseñar una gráfica, porque creo que es importante ah. en este punto del programa eh, enseñar esta gráfica. Eh, vamos a ver si la podemos mostrar. No sé si la gente lo ve bien, pero desde el año 72, desde 1972, estas son las incautaciones que hace la DEA, la Agencia Antidrogas Americana, y analizan el porcentaje de THC, ese componente psicotrópico del que hablábamos al inicio, y vemos las concentra concentraciones del THC en el año 1972 y las concentraciones a día de hoy. Doctor. Sí, 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 sí. No, tiene, no tiene nada que ver. Eso es un otro fenómeno también importante, ¿no? Eh... ¿Qué impacto tiene esto? Porque es que esto es clave, doctor. Es que me dice, no, es que no, no. antes se fumaba, sí. pero es que lo que estamos fumando no es lo mismo. No es lo mismo para nada, evidentemente no, hace no han hecho ingeniería genética, simplemente han hecho lo que se suele hacer. Pues, ¿qué te digo yo? Hoy mismo estuve en un restaurante y había peces de estos que se llaman de agua fría, que son descendientes de las carpas, ¿no? Y sin embargo, los de agua fría. Que entre parecen, me encanta la ictiología, la ciencia de los peces, los Carasius auratus, que son estos peces eh, que muchas veces se vendían en bolsitas de plástico, y los ponías en una pecera, con sí, eh, sí, ojos ¿sí? y blancos, con motitas negras, etc. Pues vienen de unas carpas vulgares y silvestres de color gris que siempre han habitado los lagos, los ríos, etc. Pero a través de cruces, una y otra vez, se han logrado estos ejemplares tan bonitos. En este caso, lo que se ha hecho en los últimos años y gracias además a la tecnología que se ha podido medir con mucha facilidad, de hecho yo mismo estuve en el Instituto de Toxicología hace muy poquitos años eh, viendo la manera de desarrollar un método para saber con, de una manera fácil y sencilla el, la, el porcentaje de particularmente delta 9, del delta 9 eh, eh, tetrahidrocannabinol, del THC. Pues, del THC en definitiva, uno de, de, de los principios activos. Pues eh, tú puedes, ahora mismo cualquier persona puede prácticamente agenciarse unos kits, de hecho hay una firma norteamericana que los comercia, hay otra israelí, etc. Y si tú te dedicas al comercio del cannabis, pues puedes ir conociendo y si no quieres gastarte la pasta, pues lo mandas a analizar. ¿no? Pues qué porcentaje de principio activo tiene la planta. ¿no? Tradicionalmente se ha utilizado, sobre todo en España, que no es tan usual para nada en Estados Unidos, el hachís. ¿Y por qué el hachís? Porque es la resina y tiene unos porcentajes de principio activo mucho más elevados. Entonces, se puede traficar también de una manera mucho más rentable. En, en pequeñas cantidades alcanzan para mucha más gente al mismo tiempo. Esto es tan obvio como, por ejemplo, ha ocurrido con la heroína respecto a la morfina, que es 20 veces más potente. Entonces, en vez de llevar 100 kilos de morfina, pues traficas con 20 kilos de heroína y ya el fentanilo riza el rizo y puedes traficar incluso con muchísima menos cantidad, lo cual hace bastante más rentable tu negocio. Pero a lo que vamos, no es lo mismo, sobre todo para los que tenemos cierta edad, aquellos porros que algunos probamos eh, con X años a los que hay hoy en día. Y fíjate. eso tiene repercusiones importantes. Es que fíjate, doctor, que desde el año 72 dicen, y aquellos que fueron a Boost Shock. ¿Te acuerdas de Bustock, ¿no? Hombre, Busto, claro. Bueno, todo el mundo fumaba porros, pero fijaros, la concentración de THC desde el año 72 hasta hoy se ha multiplicado por 8. Y la DEA, oh. la DEA, lo que dice, es que porcentajes superiores al 12% se consideran extremos. Según el Instituto Ex Nacional de claro. Bueno, es que lo, lo, te, te, te voy a leer los datos, doctor. Según el Instituto sí, Nacional sí, sí. sobre el abuso de drogas Nida. Más del 10% de THC se considera una concentración muy alta, mientras que la DERA considera el 12% como una concentración extrema. Sí, sí, ¿Eh? Eh, totalmente de acuerdo. El Nida es el National Institute of Drug Abuse, que por si acaso alguien no sabe de qué va la historia, que evidentemente, por su nombre, se dedica a estudiar este tipo de cuestiones, ¿no? uh -huh. eh, Sí, son eh, concentraciones brutales, ¿no? Mira, para que te hagas una idea. Eh, es, que, es que estamos consumiendo cosas que literalmente hacen efecto sobre nuestro cerebro, que es donde reside nuestros comportamientos, nuestro yo, nuestra conciencia, donde vivimos eh, de la manera más íntima posible y desde donde nos relacionamos con el entorno. ¿no? Entonces parece que se nos olvida muchas veces una cuestión tan obvia. Te voy a hacer una ejemplo, pregunta, doctor, porque es que noto en sí. ti, y yo creo que son por esos 30, más de 30 años, Noto en ti el, las ganas de gritar al mundo, oye, esto tiene sus consecuencias. Ahora vamos también a hablar de las positivas, sí, porque hay sí. gente que dice, oye, esto yo sí, esto, ahora, lo tengo recetado ahora, para el dolor y tiene cosas positivas de las que vamos a hablar. Pero te lo noto, doctor, no sé si es así. Son 30 años viendo a gente que se ha enfrentado a esto. Eh, claro, dicho así, parece que soy una especie de agente de la DEA que va persiguiendo no. a la gente que consume. Pero eh, insisto. Yo mismo, a propósito, mencionan a Escotado. Yo mismo he sido, tampoco voy a decir íntimo amigo de Escotado, pero vamos, a algunos huevos con morcilla me he comido con él y he conocido a Antonio Escotado de una manera bastante eh, profunda y, particularmente, además, en relación al tema de drogas. Y, por supuesto, a propósito, su historia sobre las drogas dividida en dos tomos, os lo digo tal cual, es una de las mejores que hay, si no la mejor, a nivel mundial. Eh, ha sido un tipo. Un, lo digo el tipo con el mayor cariño del mundo eh, tremendamente desde el punto de vista intelectual respetadísimo ¿no? pero uh, ahí fíjate que me surgen algunas dudas, uh, por ejemplo el tema de la legalización creo que se podría discutir muchísimo, tiene, cuidado, no estoy ni siquiera diciendo que estoy en contra hay cosas a favor y cuestiones en contra pero a veces me pregunto por ejemplo para, para explicarme de una manera mucho más clara con lo descotado de yo eh, tenía un amigo, eh, arquitecto, ya sé que esto es una anécdota, pero creo que puede servir para ilustrar. No se puede extender a todo el mundo una anécdota, lo sé. Pero este era un arquitecto bastante conocido, eh, que fumaba porros, pero todo el día, todo el día. Eh, desde por la mañana hasta por la noche, muy buen arquitecto. No tuvo, que yo sepa, nunca un brote psicótico. Siguió trabajando durante varias décadas y siempre en esas pequeñas charlas amistosas que teníamos, eh, me decía, ves, si no me hace nada, y yo siempre le contestaba, mira, honestamente nunca lo sabré a dónde habrías llegado a lo mejor o no habrías llegado si no hubieras tomado drogas. Mi último contacto fue con él, fue hace unos cinco años, en que él había decidido abandonar la arquitectura. Y entre porro y porro, me enseñó un montón de mandalas, estas figuras que tienen un trasfondo además religioso. Eh, eh, muy étnico de, de oriental con las que pensaba ganarse la vida. Yo dije, mira, tío, o sea, yo no sé si te has metido en Google mandalas y has visto la de mandalas que hay para imprimir, por ejemplo, ¿no? Es decir, no creo que estés descubriendo nada nuevo. Pero él me contaba que con las mandalas quería traer al mundo la paz y el amor, y etcétera, etcétera. Con esto no estoy ridiculizándolo. Lo que estoy diciendo es que no sé. Aunque es una anécdota, hasta qué punto, y perdonadme que sea en este aspecto muy incisivo con, en esta anécdota, hasta qué punto le pudo afectar o no. Uh -huh. No lo sé, no lo sé, quizá no, no lo sepa nunca, ¿no? Pero también he tenido personas cercanas a mí, que afortunadamente hace años en ese aspecto que no están ya cercanas, así que nadie lo extrapole a mi vida actual, que tenían una íntima relación a veces con el cannabis y tenían profundas alteraciones del comportamiento, profundas. Que una vez más, hay gente seguramente en el chat, en los comentarios, que no las tienen. Pero una vez más, ¿qué pasa con las que las tienen? A ver, ¿qué pasa con esos que las tienen? Profundas alteraciones de comportamiento. Y más aún si son adolescentes, más aún si tienen brotes psicóticos, más aún si además eh, tienen eh, unos síndromes amotivacionales, perder la motivación por hacer cosas. Porque también vamos a ser claros, eh, e insisto, que os está hablando una persona que ha probado prácticamente de todo, incluido en la sustancia que estamos hablando. ¿vale? Uh -huh. Es decir, conocí a Albert Hoffman, me regaló dosis del SD, conocí a Shulgin, tuve la fortuna de conocerle en California hará unos 20 años, un poco más de 20 años, que es uno de los que introdujo el MDMA, la metildioximetanfetamina, para la terapia de pareja. Es decir, Vengo un poquito no de vuelta porque sigue, sigue uno aprendiendo. Pero vamos, que no soy un tiquismiquis. Digámoslo así, ¿vale? Por, por este bloque, doctor, que estábamos hablando de efectos sobre la salud mental, eh, después sí. de leernos esos 138 estudios, yo he hecho un resumen, que lo voy a leer, eh, que dice, aunque es... Eh, bueno, aunque es un tema que se ha de seguir investigando, existen pruebas que relacionan el consumo de cannabis con enfermedades mentales e incluso autolesiones, pensamientos y comportamientos suicidas. Se necesita más investigación para entender mejor las repercusiones a largo plazo del consumo de cannabis en la salud mental. Se ha demostrado que Factores como la cantidad de droga consumida, la frecuencia y la potencia, de lo que hemos hablado, el contenido de THC, y el tipo de producto de cannabis, la edad de la persona y el primer momento de consumo influyen definitivamente en la relación entre el consumo del cannabis y la salud mental. Doctor, vamos ahora sí. a la pregunta del millón. ¿Engancha el cannabis? Uno. Y dos, ¿es una droga de entrada a algo más? Eh, sí, claro. Eh, siempre hay que hablar de generalidades. Uh -huh. Es decir, eh, a la primera pregunta, si produce dependencia, yo diría que en una serie de personas sí producen dependencia. En otras no. Hay consumidores esporádicos. Ocurre con muchísimas drogas, así de claro. Eh, Pero el hecho de, de que engancha. sea más potente y que tengas. Mi, no, porque, aumenta las posibilidades, porque la dopamina, me imagino, que tiene un efecto aquí de que tú ese factor de recompensa cada vez necesitas más porque lo vas como. Eh, tolerancia. No, no, sí, si es así de claro, tolerancia. ¿eh? Es decir. Y además ocurre otro factor también que creo que es importante aclarar. Una cosa es tener sueño y otra cosa es dormir bien. <laughs> Pequeño detalle. Me explico. El alcohol produce somnolencia, pero mucha gente que lo ha tomado y particularmente cuando tomas en exceso no duermes bien. Estás 12 horas en la cama, te das vuelta, tienes sueños muy movidos, te despiertas, te levantas a hacer tu pipí, te vuelves a acostar, etc. La fase REM, en el caso del cannabis por ejemplo, está disminuida o anulada. Os recuerdo que la fase REM... Es, se suele corresponder habitualmente con los periodos de mayor descanso, mayor sensación de descanso. Bueno, es cuando ocurren todos esos sueños de lo más profundo, rapid eye movement, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a la dependencia como tal, pues sí, sí, yo he visto gente dependiente. Ahora, por supuesto, una vez más, alguien en el chat dirá, pero yo no me he enganchado. Digo, bueno. Eh, estamos hablando siempre generalidades, ¿eh? no seáis con esto, no estamos diciendo a alguien nombrándole y señalándole con el dedo con nombres y apellidos. ¿no? Por supuesto que sí, y luego no, no olvidemos otra cosa. Hay mucha gente que está enganchada y también no quiere admitirlo, ¿no? Decir, se ha acostumbrado y ha pasado esa barrera en la que establece una dependencia en cuanto a cantidades, establece una dependencia patológica no solamente en cuanto a cantidad, sino a síndrome de abstinencia. No podemos perder de vista que el cannabis produce un síndrome de abstinencia en muchas personas. Yo lo he visto profesionalmente, lo he visto en personas cercanas a mí, bastante importante. La persona se vuelve más agresiva, se vuelve con verdaderos ataques de ansiedad, eh, violenta en muchas ocasiones, con un ataque psiquiátrico, un aumento de actividad cerebral con trastornos de ansiedad y, oh, milagro, se quita en cuanto toman dos o tres caladas. y Luego hay otros, sin lugar a dudas, que se ponen a ver una puesta de sol tan panchos y tan tranquilos porque se han ido a Ibiza, se me ocurre, de Ibiza porque me he acordado de Antonio Escotado, sí. donde iba mucho, y eh, mirando la lontananza, la puesta de sol, le dan unas cuantas caladas a un porro. ¿Es bueno o es malo? Ya cada uno... Que lo vea, evidentemente. Pero hay un abanico enorme también de tipos de consumidores, ¿no? Que influye y antes, influye, influye todo. Y antes has mencionado, a propósito, sí. eh, si había, a ver, si había en un momento dado, eh, si era la puerta para algunas otras... Drogas, sí, ¿no? sí, sí, te pregunto. Pero antes de que vayamos Hola. ahí, doctor, quería enseñarte sí. esto. Esto, no, no sé si lo vemos bien, sí. fijaros. Decías, no es lo mismo tener sueño que dormir bien. Este tipo de, sí. de dispositivos como los relojes inteligentes o este anillo que tengo yo. Eh, el anillo este me envía eh, información eh, habitualmente, ¿eh? una vez al mes, sobre eh, cuando tú no has dormido bien o te despiertas, es como un, un gran estudio a nivel mundial, pones ayer bebí y puedes poner etiquetas. Bueno, pues está demostrado que cuando la gente bebe, cuando la gente utiliza algún tipo de sustancia, el impacto que tiene sobre el cuerpo al día siguiente es, está ahí y los datos claro. a gran nivel lo demuestran perdona que me sí, decías sí, pero... si puede ser la puerta no, no, a no, otra no. cosa a ver es lo mismo es decir eh, yo mismo en su día eh, pues lo probé fumé una temporada lo dejé porque estudiaba medicina y esto es creo que es una cuestión importante no lo de estudiar medicina ahora ahora entraré en ello a la hora de, de analizarlo. Pero lo voy a apuntar que si no luego se me, se me olvida y no es que tenga déficit de memoria, sino que son muchas cosas a la vez, que es distinto, ¿no? Es que estás a todo, yo estoy alucinado porque <laughs> eh, estás manejando hasta el chat, doctor, que yo ni lo he mirado todavía. Me dice Nacho Sevilla <laughs> bueno, bueno, bueno. que hay más de o sea, mil personas en el chat. O sea sí, que debe ser debe ser un tema difícil manejar. Estás a todo a la vez, doctor. <laughs> bueno, 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 bueno. Eh, te diré. Eh, a ver. Esto es. No tiene por qué ser la puerta de entrada, pero desde mi punto de vista es un problema de filosofía vital, es un problema de actitud y es un problema de valores también que facilitan cuando uno ocasiona su ruptura el poder transgredir una serie de barreras. A ver, esto que, que parece que lo he dicho en clave es eh, lo siguiente. Yo creo que debe haber muy pocos corredores de Fórmula 1. Que no tengan permiso de conducir. Perdonadme la analogía. No sé si existe alguno. Uno. No, no, eh, yo creo que todos los que llegaron a Fórmula 1 tenían, evidentemente, permiso de conducir. Lo que no quiere decir que todos los que tienen permiso de conducir, obviamente van a llegar a esa Fórmula 1. En este caso, no sé si la Fórmula 1, el ejemplo es muy correcto porque quizás sea demasiado benigno. Lo que me estoy refiriendo es que. El tema de la curiosidad por el consumo de drogas, el tema de experiencias, el tema, eso lo estuvimos hablando justamente en el congreso anterior de la Universidad de Valencia, el tema que es una de las cosas que más acucian a los jóvenes y por eso se ha invertido por primera vez en la historia los jóvenes que piensan en el suicidio en vez de todo lo contrario, caray, que es algo importante y para hacernos reflexionar. ¿Sabéis cuál es la principal sensación de los jóvenes? Sensación de vacío tienen un vacío, un vacío existencial, un vacío y nuevamente no estoy diciendo que el 100% de los jóvenes, sino muchos de esta estadística. Y este vacío existencial en el que te encuentras con malestar puede ser en un momento dado una buena puerta para consumir drogas y paliar ese, llamémosle dolor moral, si queremos. Bien. Pero ahora saltemos a otra a otra etapa. Y es la, la etapa a nivel neurológico y de receptores. Hay un estudio muy bueno de la Universidad Complutense, además de no hace muchos años, unos 6-7 años, pero este estudio ha sido reproducido en otras universidades, en el que se observa que aquellas personas que han consumido cannabis o otras drogas les hacen mayor efecto y alcanzan la adicción con mayor velocidad. Así de claro, por lo menos uno tiene que saber a lo que se expone. Si consumes este tipo de drogas, es probable que luego vayas increchando. Es probable, que no obligatorio, hay gente, y seguramente de ver en el chat, que, que lo dicen. pues yo llevo 20 años. Bueno, pues oye, felicitaciones, ¿qué quieres que te diga? A ver, pero entiéndeme, eh, ¿ha valido el riesgo? Pues no estoy tan seguro. Y hay un problema más eh, cultural, eh, que no hemos hablado de ello. Uh -huh. y, y creo que es importantísimo también, pero súper importante. Vamos a ver, vamos a ser claros vivimos una sociedad altamente tecnificada demandante y competitiva de acuerdo bien una cosa es estar cuidando cabras en Chauen perdonarme el sitio al que conozco perfectamente y en el que conozco además a muchos de los traficantes que viven allí por una serie de razones eh, al ser forense etcétera 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 un día un día tenemos que hacer doctor un programa sobre eh, tus anécdotas pues, ¿eh? pues he estado en más de una casa de hecho vinieron hasta mis hijos a ver cómo se, eh, cómo se realizaba todo el proceso, lo que no quiere decir para nada que haga proselitismo de la droga, sino para conocer de cerca cómo ocurren las cosas. ¿no? Eh, una cosa es ser un habitante de un país donde no existe esta demanda, el factor cultural, siempre hablo generalidades, estés debajo de un olivo contando tus cabras y fumando tus porros. Y otra cosa es ser taxista en Madrid. Tampoco vamos a hacer ingeniero nuclear uh, en el control de una central en el que dependen de ti la vida de 300.000 personas alrededor. no. taxista, conducir bajo los efectos del cannabis. Que de ellos dependen muchas vidas, en Madrid, en Barcelona y en Marte. Que dependen muchas vidas, que tienes que estar alerta, que tienes que saber a dónde vas, que tienes que dar el cambio... Que tienes que estar de cara al público, conducir un vehículo en una ciudad es complejo, pero bueno, eso lo puedo extrapolar a muchísimas más cosas: ¿no? a, a ser cirujano, a hacer una carrera universitaria, a hacer un máster, etcétera, etcétera. Es una sociedad altamente competitiva. Y yo me temo que, otra vez siempre hablamos de generalidades, me temo que si hay dos grupos, el que consume drogas, vamos a poner drogas ahora en general, y el que no consume drogas, me temo que el que no consume drogas, y de hecho está visto así en todos los estudios, tiene un rendimiento mayor que el que consume drogas. No me voy a meter en, en razones sociológicas, si es buena la competitividad, si la sociedad capitalista tal, sino en cuestiones reales, ¿no? Usted quiere que su hijo pase a lo mejor la prueba de selectividad, sea un buen profesional, etcétera. Pues, como que no es bueno que consuma drogas así en general. De hecho, tú bien sabes las campañas que hay en muchos sitios eh, nórdicos, por ejemplo, están ya desesperados con el consumo de drogas y de alcohol. Y hay algunos sitios, ¿cuál era? Era Islandia el de la sí. el, el curfew, el sí, sí, sí. Uh, toque de queda. El toque de queda a las 10, por ejemplo, para menores de edad. y eh, han reducido el consumo de drogas de una manera que lo yo bastante inteligente no por el toque de queda me temo sino por incrementar las actividades deportivas de una manera brutal uh -huh. y por qué porque todo va enlazado con todo es decir yo he estado recuerdo un programa hace, hace unos cuantos años tampoco muchos eh, unos 10 años eh, había ocurrido no sé qué desgracia en una, en un botellón y recuerdo como una madre llamaba indignada que cómo era posible que no hubiese ambulancias en los botellones, dando por hecho que el botellón era algo esperado, casi recomendable y que había que estar preparado. Vamos a ver, sí y no, entendámonos. Esto es un poquito como llevar el narcan, la naloxona en los lugares donde se consume mucho fentanilo. Sí, sí es bueno llevarlo, pero ojalá no se consumiera el fentanilo. Entendámonos. Uh -huh. eh, todo tiene que ver con todo. Si queremos que nuestros hijos sean brillantes lúcidos, competitivos, sanamente, sin entrar en locuras, ¿no? eh, creo que no es bueno que tomen algo que altere su cerebro. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. La primera vez que fui a, a ver a Michael Persinger, a la famosa Laurentian University, en la que luego estuve yendo otros años más, a hacer trabajos con él, recuerdo, como español le llevé una botella de vino española. No te voy a engañar, no voy a engañar a nadie. Entre otras cositas, una botita de vino y tal. Mire, profesor, tal. Y la miró y con todo el cariño del mundo me dijo: Mira, José Miguel, es que no bebo alcohol. Y dijo: Bueno, hoy no pasa nada, ¿no? Y recuerdo que me miró como una pequeña reflexión, tipo uno de los mayores expertos a nivel mundial de, sobre la conciencia. Pues eh, me dijo: Mira, yo vivo de mi cerebro. Para mí mi cerebro es como, recuerdo que me dijo como un Ferrari, una expresión así o muy parecido, ¿no? ¿Tú crees que es lógico que tomemos alguna sustancia que altere nuestro cerebro? Y la verdad que me hizo reflexionar y, bueno, reflexionar, tampoco había mucho que reflexionar, era una respuesta rápida, ¿no? Le miré y dije, bueno, profesor, la verdad es que tiene usted toda la razón. En el siguiente viaje le llevé una camiseta que había un toro un toro español con España un toro y adivina el toro no os lo vais a creer pero encontré una camiseta no me preguntéis ni cómo ni dónde porque seguro que no podría volverla a encontrar que era un toro que tenía los electrodos de un electroencefalograma puesto qué grande Entonces, la se la regalé y ahí, eh, bueno, me abrazó y todo y no sé qué. Me, me bueno, afico. pues ahí te redimiste, doctor. Me, te redimiste, me, me, me pero me pero, me pero me redimiste. fíjate en eh, lo que estabas contando, los efectos sobre la memoria y el aprendizaje. Todos los estudios eh, lo que dicen es que el funcionamiento del, hipo, del hipocampo, la, la corteza orpifrontal, que son regiones del cerebro que permiten los recuerdos, la atención, claro. eh, que tiene eh, un efecto dramático sobre el, la capacidad de aprendizaje, eh, la capacidad de concentración que también muchos padres eh, dicen no mi hijo es hiperactivo o mi hijo parece como que está ido no porque tiene un impacto sobre la concentración y todos estos datos sugieren que yeah. fumar marihuana sobre todo en gente joven tiene eh, resultados educativos más pobres que la gente que no fuma y luego fíjate hay estudios incluso sí. mmm, pocos pero los hay que dicen que influye sobre la, la, el coeficiente intelectual doctor sí. Sí, todo influye sobre o muchas cosas influyen sobre el coeficiente intelectual, desde no comer bien hasta tomar drogas. Eh, vamos a ver, es muy sencillo. Tú haces un test a una persona eh, cualquiera, uno de los más sencillitos, el test del reloj, el test de, yo qué sé, hay el mini mental, el mini mental state. Eh, que se hace muy rapidito, además, si está bajo el efecto de la droga y sin estar bajo el efecto de la droga, y evidentemente los que están bajo el efecto de la droga rinden bastante menos, más aún, no es ningún secreto. Cuando recibimos personas en nuestro centro, en Neurosalus, por ejemplo, si la persona viene eh, después de haber consumido drogas, cannabis incluido, en las horas anteriores, siempre retrasamos el hacerle los test al día siguiente o 48 horas después, porque si no sabemos que los resultados son eh, equívocos. Y no por positivos, sino por todo lo contrario. Es decir, no vale la pena hacer los test. Mm -hmm. eh, hablando del Neurosalus, ¿qué porcentaje de éxito vosotros tenéis, doctor, a la hora de tratar esto? O sea, es algo, alguien que acude eh, con un tipo de adicción, tanto jóvenes como adultos, eh? pero es algo de lo que se puede salir, es fácil, cuánto tiempo lleva, quedan secuelas. Mira, mira, lo que dice Columbo a propósito. A mí regálame un jamón, doctor, <laughs> a propósito. Aparte, de, aparte de la camiseta, ya, recuerdo que llevé jamón. Bueno, bueno no. español, que te voy a que te voy a contar que es entre paréntesis entre tú y yo, como bien sabes, totalmente ilegal, ilegal. llevar jamón. Bueno, totalmente ilegal. En, la, mío, a en veces, la maleta eh, y además están esos perros muchas veces olisqueando, sí, sí. o sea que te la sí, juegas. Que, ¿Eh? sí. me, y me, me temo que hay muchos de la de los oficiales de fronteras que muchas veces comen jamón jamón eh, requisado pero bueno vamos a lo, a lo nuestro eh, qué es lo que preguntabas Pablo eh, Neurosalus el impacto ah, el o porcentaje sea, porcentaje sí, sí, de sí, éxito sí, sí. que tenéis cuánto tiempo um, es vamos una terapia ver. la recuperación vamos. buena mala efectos secundarios a largo plazo vamos a ser claros es decir es una pregunta que hace mucha gente eh, y, y bueno yo creo que hay una respuesta clara, y la tengo clara después de tantos, de tantos años, ¿no? Y así declaro, el 100% de los que se quieren recuperar y el 0% de los que no ponen de su parte. Perdonadme, que no es ningún chiste, ni faltaría más que voy a hacer bromas con ese tipo de cosas, pero lo que observamos es que hay personas que ya vienen concienciadas, que han tocado fondo muchas veces, y se involucran a tope, pero a tope absolutamente. Eh, muchas veces tienen unas vidas Evidentemente, ya desgraciadas, han perdido muchas veces parejas, han tenido problemas familiares enormes. El consumo de drogas hace, provoca, y esto es algo que creo que es importante: eh, problemas de violencia intrafamiliar, puedes llamar violencia de género, si es entre pareja, como tú quieras. Pero eh, fijaros, siempre leer entre líneas en las noticias cuando hay personas muertas, que muchas veces y en gran mayoría son mujeres, fijaros entre líneas, y yo escribo que una estadística bastante amplia de esto y con los detalles, habitualmente, vamos, habitualmente, a lo mejor, fíjate, un 66, es decir, de cada tres o tres de cada cuatro suele haber problemas de adicción. Es tremendamente frecuente, lo que no quita que además haya problemas de conducta o sociológicos, de machismo y lo que tú quieras. Pero hay muchísimos problemas también de alcohol y eh, drogas de por medio. ¿no? entonces mmm, eh, habitualmente lo que hay es un periodo de aislamiento del entorno. ya sé que es totalmente artificial pero es necesario para cortar, ir cortar y un proceso de reflexión sobre cómo ha ido su vida en los últimos años. Eh, una vez que se logra esto y se le administran una serie de herramientas para poder manejar adecuadamente pues montones de cuestiones, se cuenta que la vida luego, en España más particularmente, es una tentación continua, ¿no? El cannabis lo fuma muchísima gente, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues eh, cuando se ha adquirido y consideramos que ha habido una, un mínimo de habilidades adquiridas, pues ahí ya pasamos a la segunda parte que es ambulatoria, en el que siguen durante una buena temporada en sus terapias de grupo, etcétera, etcétera. Por ahí van las historias. Mira buen, Diana buen. Luna que dice. Sí. sí, muchas personas hemos sufrido las consecuencias de estar cerca de un adicto. La codependencia. ¿sí? Además, de verdad. Fíjate que esto, Diana, Luna, has dado el clavo. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, es bastante frecuente un síndrome. Esto no existe en la literatura, me lo estoy un poco inventando, pero creo que como tal existe, aunque no la, eh, la Asociación Mundial de Psiquiatría no lo ha dado nombre todavía. Que es el síndrome del salvador. Es, esto es bastante, lo vemos bastante frecuente. ¿eh? Una persona tiene problemas importantes con las drogas, incluida el cannabis, problemas de conducta, esto le lleva a tener unas vidas un tanto desgraciadas, etcétera, etcétera. Y eh, existe un tercero, ocurre también en muchos hombres respecto a mujeres y viceversa, que quieren ayudarle con la mejor voluntad del mundo y el mejor corazón del mundo. Caray, fantástico, ¿no? Pero intentan ellos hacer de profesionales, cosa nefasta, porque no solamente no eres profesional, sino tus emociones están involucradas, con lo cual la objetividad es prácticamente cero. ¿no? Y se, se meten, como bien decía Diana Luna, en una espiral absolutamente enloquecida, en la que la persona adicta comienza a manipular al que le intenta ayudar, el que intenta ayudar se mete en esa espiral, bueno, y acaba la cosa como el eh, rosario de la aurora. Fíjate, tenemos otra pregunta. Eh, no lo vemos aquí bien, de Eduardo Mazo, archivo sí. de ciencia de su canal, que dice eh, la reacción del consumo de los jóvenes y que luego van a las aulas. Vemos muchos alumnos que, por desgracia, se nota el deterioro de la capacidad de retener o resolver problemas con respecto a otros alumnos. Sí, efectivamente. Bueno, Eduardo, Eduardo Mazo, gran amigo, sí. eh, es una, un profesor. Efectivamente, en un instituto y lo ve este tipo de cosas en primera fila. Es decir, yo creo que todos los profesores están viendo este tipo de cuestión, ¿no? La baja de rendimiento. Lo que pasa es que, insisto, una vez más, como existen muchas fuerzas eh, sociales que ven en esto un grandísimo negocio, solo os van a contar la parte positiva, no la negativa. Entonces, esto es un poco aburridor ya, ¿eh? porque mucha gente te dice, Pero doctor, si es súper bueno para la esclerosis lateral amiotrófica, es bueno para las náuseas en la quimioterapia de los enfermos sí. oncológicos, es bueno para esto. Y yo les miro fijamente y les digo, perdón, tú tienes ELA, estás actualmente en quimioterapia, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué haces consumiendo un psicofármaco? Porque en el fondo es un psicofármaco, el que sea droga algo, un fármaco, no deja de ser una cuestión de tipo legal, entendámonos de leyes, igual que la cocaína. Sí, como el alcohol que también es terrorífico y está legalizado. Sí, lógico. Hombre, vamos, vamos a ser claros. En cualquier supermercado te venden una dosis mortal de alcohol. Mortal. Pero sí, suena brutal. Pero tomarte al, al hilo una botella entera de whisky, lo más probable, fíjate qué curioso, en la sección de alimentación que es donde te la venden, pues lo más probable es que desgraciadamente la palmes. De hecho, está lleno de de gente constantemente que aparece en las noticias. Se bebió por una. Sí, por, una puesta por una apuesta y se murió. Cada año Cada hay España. casos de esos, doctor, en España. ¿eh? Continuamente, continuamente. Bien, pero insisto que eso no quita a lo otro. Es decir, aquí no estamos tampoco recomendando el alcohol porque el alcohol produce más o menos muertos que el cannabis. Es decir, lo que estamos diciendo es que es un psicotropo y que evidentemente usted. Yo creo que debe cuidar su cerebro. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cerebro lo mejor posible. Van por ahí los tiros, el discurso, ¿no? Sí, y, y este con también. Todo el respeto Total. a los que, a los que eh, lo consumen. Como Carlos hay... Carrión, que lo tenemos aquí, que dice: Yo he estado sí, fumando mira. cannabis durante 14 años y nunca he tenido problemas de adicción, ni conducta, ni familiar, ni nada parecido. Desde mayo llevo sin fumar. El problema está en la mente de cada uno. Oye. Eh, nunca sí, mejor dicho, en el cerebro de cada sí. uno, que como ha, como tengas claro. una predisposición genética, un factor, abres una puerta que no quieres abrir, amigo Carlos. Lo, lo que he dicho antes de el genio de la botella. Esto me recuerda a un paciente, claro, es que podríamos estar toda la noche hablando con casos reales, ¿no? Un paciente hace pocos meses, pues 16 años, ¿no? La madre me lo trajo en pleno brote psicótico. Además, eh, he de decir que quizá por las costumbres eh, sociales de su etnia lo traía atado con cuerdas. Se lo digo tal cual. Es decir, yo me impresioné porque, uh, aunque lo he visto en más de una ocasión, lo traían atado porque estaba absolutamente fuera de control, agresivo, etcétera, etcétera. Había tenido un brote, un brote por consumo de cannabis. Como... Eh, y la gente, la gente... Sí, dime, dime. No, no, como like a Dios que nos escribe, yo me confieso, de joven fumé algo y pasé desde los 22 hasta los 35 con crisis de ansiedad y pánico. Es terrible. Sí, efectivamente, sí, sí. O sea eh, yo he conocido, ya, ya te, te he dicho antes que he conocido muchas personas con trastorno crónico de ansiedad, que comenzó por una, un estúpido porro, una tarde tonta, así de claro. Uh -huh. En este caso, pudimos reducir el brote psicótico, afortunadamente, eh, con antipsicóticos. Cedió, cedió, cedió. Y anda, a los seis meses le quitamos los antipsicóticos. Todo iba bien y el chaval empezó eh, a fumar otra vez. Al segundo brote psicótico. Convencer a la madre de que, por favor, le. Es que, claro, vigilar a un chaval de 16 años ya, pues 17, es un poquito complicado, ¿no? Mm. Eh, bueno, pero lo que bueno, no queremos, doctor, está. es que la gente juegue a la ruleta rusa, porque al final de todo lo que hemos visto es que esto es como jugar a la ruleta rusa. Habíamos comprometido a hablar de temas positivos, vamos a ir porque también los sí, hay. Tratamiento del dolor. Venga. Hay sí. evidencia sólida de que el cannabis puede ser un analgésico sí. eficaz para el dolor crónico. De hecho, el dolor neuropático, principalmente el dolor eh, nociceptivo debido a la inflamación, el nociplásico, o sea, que... Tiene, hay medicamentos que combinan el THC y el CBC que se han mostrado eficaces. Sí 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 sin, sin lugar a dudas. Eh, de hecho el mismo CBD es una, uno de los principios activos que no es psicoactivo que se ha utilizado con bastante éxito por ejemplo para tratar este tipo de temas. Uh -huh. Y claro esto lo que hacen lo que hace evidentemente es actuar de analgésico. Bueno, pues fantástico, uh -huh. fantástico. Si está indicado y existen y cada vez más hay más derivados eh, con compuestos que no, son, no tienen esa actividad psicoactiva, pues eh, me parece fenomenal. ¿no? Es decir, yo no mandaría, y lo digo esto, ¿por qué? A ver, a alguien que tiene dolor, yo no le mandaría que consumiese morfina directamente, aunque a veces se, se, se receta. Por, por los efectos psicotropos que tiene eh, si hay unas, unos principios activos que no son psicotropos que na, ya sé, pierdes el colocón está claro, ¿no? vamos sí. a hablar claro pero lo que, si la excusa es el dolor, y la digo la excusa en el mejor de los sentidos, eh, no peorativamente pues fantástico que haya derivados del cannabis, por supuesto que sí que se utilicen para el tema del dolor sin lugar a dudas hay otras personas, también las he conocido, que prefieren fumarlo, pero bueno, ya sabemos, se exponen a tener problemas. Mm -hmm. También es verdad que si tienes pues bastante edad, eh, eh, algunos de esos efectos, llamarle, sociales de iniciación a droga se presentan con bastante menos frecuencia por razones obvias. Mm -hmm. Creo que no es lo mismo andar fumando cannabis con 16 17 18 años o, o menos hoy en día a los 13 12 y hay contacto muchas veces que eh, con una persona con dolor crónico a los 65 por ejemplo todo bueno, depende calidad, del contexto es, y, claro exactamente. Tratamiento de epilepsia, formas graves de epilepsia infantil, el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, también el CBC, el, oh, perdón, el, la FDA aquí en Estados Unidos ha aprobado eh, medicamentos líquidos a base de CBDs, el Epidolex, sí. si no recuerdo mal, que tratan sí, formas de sí. epilepsia con bastante eh, buenos resultados, doctor. Sí. Eh, para que nos entendamos, la epilepsia no es otra cosa que un desorden de nuestras señales eléctricas. De hecho, fijaros que es curioso, pero lo raro realmente es que en el cerebro las ondas cerebrales estén organizadas, porque imaginaros un montón de zonas cada uno mandando señales para todos sitios. ¿no? Cuando se desordenan estas señales eléctricas que se pueden medir con facilidad con un electroencefalograma, es cuando muchas veces ocurren estos focos, estas zonas se desmadran, se independizan del resto del cerebro y comienzan estos ataques que muchas veces acompañan de convulsiones, otras no, como en el petit mal o pequeño mal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace el CBD o qué es lo que hace el cannabis? Pues de alguna manera disminuye, disminuye eh, la, la amplitud de estas ondas y favorece que no haya convulsiones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay formas graves, el síndrome de Dravet justamente, el de Lennox-Gastaut, justamente estuve hablando con uno de mis compañeros de Houston eh, en Valencia por un caso que tengo de, eh, de epilepsia que está absolutamente fuera de control, que tiene ataques por la noche, por el día, etcétera, etcétera, y estuvimos hablando entre otras cosas de la posibilidad de mandarle a esta persona eh, CBD o este otro medicamento que todavía, desgraciadamente, no se vende en España, ¿no? Uh -huh. eh, sí, tiene, una, tiene ese aspecto positivo, sin lugar a dudas. Eh, Hablabas de quimioterapia, también se han utilizado sí, con sí, éxito sí, sí. Para, contra las náuseas, vómitos, que están inducidos sí, sí. por quimioterapia. ¿Pacientes con VIH también, doctor? Sí, 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 sí. O sea, sí, efectivamente. Que en entornos sí, controlados, con en VIH. entornos médicos, eh, tiene un, un buen sí, uso, pero sí, sí, sí. ¿la diferenciación Fantástico. entre el CBD y el THC? Eh, el CBD no tiene esos efectos eh, psicotrópicos y el THC sí que los tiene, particularmente el delta 9, el delta 4, el sí. delta 5, etcétera, etcétera. El CBD, pues bueno, tiene también a veces eh, eh, algunos efectos, pues la boca seca. O tiene disminución del apetito, te, da, te puede dar un poquito de sueño, pero es, es raro, ¿eh? se tolera, en general se tolera bastante bien, porque además las personas suelen tomarlo muchas veces con, eh, con en gotitas, por ejemplo. A algunos se lo vapean... o lo fuman, que creo que es, desde mi punto de vista, rizar el rizo, ¿no? Pero bueno. Eh, quiero recordar que el CBD tiene también interacciones con los anticoagulantes y con alguna otra. algún otro fármaco. Es decir, si es que eh, cuando hablamos de, de sustancias. Insisto que yo, por mi parte, no diferencio las drogas ilegales de las legales como tal sobre su acción sobre el cerebro. Que eso depende de la legalidad, no depende del cerebro. El cerebro le da igual si lo compraste en el Carrefour en el caso del alcohol o te lo vendió el camello. Es que hay que entenderlo así. Fíjate, doctor, eh, hablabas de, de la regulación. Alemania, tras varios meses que se ha planteado la legalización sí. parcial del cannabis para permitir el cultivo y la distribución... Eh, ha dado creo que hace una semana su primer paso hacia la legalización y hay una cosa curiosa el otro día en la reunión secreta doctor cuando me llamasteis hablamos de, del fertilizante te acuerdas ¿no? Como sí, 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 sí. bueno, pues Alemania que está a un paso de la legalización dice que hay que alertar de los peligros del consumo en niños y adolescentes. Queremos limitar el consumo y hacerlo más seguro pero no ampliarlo. Cada joven sabrá que si el consumo de cannabis de forma regular está dañando su cerebro y tendrá posibilidades de desarrollar brotes psicó psicóticos y puede tener trastornos de atención no reversibles. O sea, estás con la regulación dando pasos hacia adelante, pero luego dicen esto. Claro, es que es complejo, ¿no? Porque, a ver, por un lado, esto es como tantas cosas, el alcohol no está penado su consumo. Quiere decir que es bueno consumirlo? No, evidentemente. Uh -huh. Todos conocemos los efectos de la ley seca en Estados Unidos. Sí, o sea, sí, es un sí, exper experimento que además fue impulsado entre otras cosas por muchos grupos de presión eh, moralistas. Yo recuerdo eh, montones de fotos de muchas señoras vestidas de negro con carteles que ponían: "Yo a alguien que beba alcohol nunca le voy a besar". Bueno, <laughs> no, 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 lo podéis encontrar por todo internet. ¿eh? No es que me lo esté inventando yo. Bueno. Eh, es decir, eran campañas evidentemente en contra por un lado está obviamente temas de tráfico etcétera, etcétera, que no me quiero vamos, casi ni meter en ello y los millones que ganan unos los millones que ganan otro pero no seamos naif ¿eh? es decir, eh, hay distintos tipos de traficantes están los traficantes que lo mueven de una manera ilegal y ahora están los traficantes de guante blanco que lo quieren mover de manera legal y esos no van a parar de cantar las bondades para que usted, si no lo necesita, o aunque no lo necesite, acabe consumiéndolo. Por favor, ¿eh? Eh, así, así de claro. Es decir, eh, voy a dejarlo más claro aún. Hace unos 5 o 6 años me invitó una persona, eh, no voy a decir su apellido, Scott, es uno de los individuos que más sabía, o más sabe, porque de hecho ha hecho un negocio brutal en Nueva York con el tema del cannabis. Todavía no estaba legalizado, pero estaba a punto de legalizarse. Pero a punto, a punto, a punto. Entonces Scott lo que hacía, bueno, me puso en contacto porque quise conocer más cómo estaba todo el estado de la cuestión, bla, bla, bla. Y entonces un día me dice: Oye, mira, va a haber una reunión en un piso en Central Park. Como bien sabes, como bien saben ustedes, unos sitios más caros de todo Manhattan y probablemente del todo el globo terráqueo, así de claro, y están los apartamentos más caros de habidos y por haber, con, eh, a, con un buffet de abogados que es el que está llevando el tema de la legalización y también con los principales, ojito a esto, principales distribuidores de cannabis que se están formando en Estados Unidos. Total, una pequeña anécdota. Eh, a Scott le llamo por la tarde y le digo, oye, ¿cómo hay que ir vestido? Y me dice, va, así de sport y tal y cual. Bueno, total, voy en plan vaqueros, y es otra anécdota que no tiene nada que ver con el canal pero bueno, para ilustrar el tema, ¿no? Me voy con una, un polo así, bueno, decentito, ¿no? Con mis vaqueros, y cuando yo llego están todos, de corbata, traje, y viene el cabrito del tal Scott vestido de traje y de corbata. Le digo, pero se cabrito, tío. Me habías dicho que viniera de sport. Y dice, ya, pero luego lo pensé y bueno, he venido así. Bueno, total. El único que iban vaqueros con, con un polo, era en verano, era yo. Bueno, ¿qué había dentro? Un montón de gente con unas pintas estupendas. Eh, a propósito, estaba el, aparta, el, el pisazo al lado de la, del Dakota, donde vivía sí. John Lennon. John Lennon. Y yo no sé lo que puede costar un piso ahí. 14, 15 millones de dólares, doctor. Pues sí. De hecho, saqué fotos del apartamento de, de John Lennon desde la terraza de esta gente y estos empezaron a sacar es que esto, ya sé, me podéis creer o no lo podéis creer, pero os aseguro que yo he estado ahí. Eh, maletines en el que llevaban todo tipo de muestras de cannabis y no era ningún colgado. Eran todos individuos de, ne de negocios. Y empezaban, empezaron a hablar de sus marcas de esto del tipo de cannabis del otro eh, tipo de cannabis de cuál era el mejor tal y estaban los abogados ahí eh, haciendo un semicírculo con ellos aconsejándoles qué es lo que venía encima eh, qué es lo que iba a costar dónde estaban las mejores tierras en este caso en Nueva York y en New Jersey para cultivarlo eh, Scott recomendando cultivarlos lo digo porque los detalles no se me han olvidado muchos de ellos pues eh, eh, unos traían CBD de Sudáfrica, por ejemplo, tenía una gran industria, y evidentemente ahí te dabas cuenta de que no eran unos camellos de tres al cuarto. Sí. Eran los mismos camellos que mueven luego los hilos para hacerte creer que una marca de cigarrillos determinada te hace ser un excelente vaquero y ser súper guapo y no sé qué. O una bebida que lleva cola, azúcar y cafeína, pues es la chispa de la vida. Son los mismos que te hacen creer, ¿no? Y no, no es verdad. Beber agua es mucho mejor que esa bebida. Me entendéis el símil, ¿no? Claro que sí. Doctor, tenemos a. Vamos a verlo. Porque tenemos casi a mil personas. Tú has estado leyendo todos los comentarios. Bueno, algunos. tenemos un montón de preguntas. No sé, Nacho Sevilla me ha mandado alguna. Si te parece, a ver, te sí. hago alguna que me ha mandado Nacho. Venga. Eh, José Fernando pregunta para el doctor: ¿en qué consisten los tratamientos a los episodios psicóticos o esquizoides por consumo de cannabis? ¿Cuáles son las obras de referencia al respecto? Bueno, Bien. bueno eh, los episodios psicóticos producidos por cannabis se tratan prácticamente con los mismos fármacos que una esquizofrenia, porque en el fondo lo que ocurre es una sintomatología muy, muy parecida. De hecho,. Lo que se ha visto es que las áreas, incluso núcleo estriado, etcétera, a nivel cerebral, sí. muchas veces están igual de alterados con el consumo del cannabis que aquellos que sufren un brote psicótico sin haber consumido el cannabis. Lo que sucede es que, el, evidentemente, esa sustancia actúa como detonante de una manera, no voy a decir aleatoria, porque eso significaría que toca la suerte y no es verdad, sino de una manera al día de hoy desconocida pero que sin lugar a dudas aumenta la posibilidad de que te ocurra. ¿no? Entonces, eh, tener un episodio psicótico, desarrollar un brote psicótico, realmente no es eh, cuestión de gusto para nadie ni para las familias y es una malísima inversión a futuro en salud mental, porque en muchísimas ocasiones además deja secuelas. Y en ocasiones también los, las personas que estaban tomando cannabis tienen que seguir con fármacos durante años, si acaso o no se pueden quitar dependiendo de, de la evolución. ¿no? Entonces, no es, no es una broma, ¿no? El que a quien le ocurra eso, a un chavalillo, a una niña, ¿no? Eh, no, no, es, no es una broma desde mi punto de vista. Fíjate. ¿Obras de referencia? Pues hay un... Bueno, ah, yo que sé, que se vayan, a, eh, eh, se vayan a cualquiera de las... Eh, al, al NIDA mismo, a la base de datos del NIDA, por ejemplo, y, y busquen... Eh, brote psicótico, etcétera. Y por haber ahí artículos hasta en castellano. Acabamos con esta pregunta, doctor. Fíjate, complicada. Burgalesa nos dice: en el caso de legalizarse el cannabis, los seguros asumirían los daños producidos por su consumo. ¿Cómo se aplican en los países en los que sí está legalizado? Pues la verdad que no sé exactamente cómo se aplica el tema de seguros. Yo tampoco. En los países donde está legalizado. Pero lo que sí sé es que en, al menos en Estados Unidos, en los estados donde está legalizado el cannabis, eh, si tienes un accidente como es lógico por otro lado, igual que ocurre con el alcohol y te encuentran positividad a drogas, pues se te ha caído el pelo sí. es decir legalmente y el seguro que no quiere saber absolutamente nada de ti. Y me temo que es en esos cuestionarios que hacen los seguros, evidentemente, en el que uno tiene que abrirse supuestamente en canal respecto al consumo de drogas, bla, bla, bla. Como digas que estás consumiendo drogas, me temo que en los seguros, muchos, te van a decir que nada de la China. Bueno, te voy a contar una anécdota, doctor, y acabamos con esto. Fíjate, a mí eh, me, me han puesto una multa, la primera, después de estar dos rica? años viviendo aquí, por un. De hecho, no creo ni por un. Pequeño uh, y por encima de la velocidad, en una zona que no debería haber ido. Yo pensaba que no iba, pero vamos, me tocó seguramente porque iba a esa velocidad, pero me para en la gente y uh, bueno, me lleva una multa. Tengo una citación, tengo que ir a los juzgados, no porque me vaya a ver un juez, porque no era tan importante, pero aún así te obligan a ir allí. Y en Estados Unidos, por lo menos aquí en Florida, me dieron la opción de, oye, pagas la multa o pagas la multa con un descuento y haces un curso. ¿no? Claro. Eso es, ese curso, lo que me permitió es quitarme los cuatro puntos con los que me habían penalizado del carne. E hice el curso, que eran cuatro horas, que luego tienes ¿Cuál, un. ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue el motivo que se eh, velocidad. Eh, velocidad. Velocidad. Ya. Yeah. Iba a 35 a, a, millas a una zona que debía haber ido a 20. A algo. 30 a lo mejor. O no, ver, no a 20, y 20 algo. algo. Yo creo que eran 10 millas más. Bueno, a, por a un despiste. Da igual. Hice el curso, como tú comentabas. Bueno, el primer efecto que tiene ahora que he hecho el curso y lo he terminado con éxito y he pasado el examen no me va a repercutir en el seguro. Pero aquí los seguros crecen en su precio sí, sí, sí. solamente por Pero perder ejemplo. algún punto. Que creo que en España no es así. Eh, Efectivamente. Pero la segunda anécdota es. que te, el otro día me fui a graduar las gafas, doctor, las nuevas gafas, y lo primero que me preguntaron es, consumes algún tipo de sustancia, o sea, para todo, para todo sí. absolutamente, ah. eh, tiene, tiene impacto, no sé, eh, burgalesa, y, no sé. Y, y a medida y a medida que se legalice, evidentemente, pues habrá que ver, eh, como es lógico, no, la vulnerabilidad de cada una de las personas a este tipo de cuestiones, claro. claro. Obvio, obvio, ¿no? nadie tiene por qué hacerse cargo de tu irresponsabilidad. ¿no? En, 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 a propósito, no, no acabé la anécdota. En el primer control que hubo en España de drogas, en el que yo estaba ahí con la, manejando las máquinas de, de, la, de análisis con los mozos de Escuadra, que fue en te digo, el 1 de enero del 2015 o por ahí. Ya todos hemos he colaborado con, he hecho, no se imaginará la de control y la de frío que he pasado en controles de carretera con la Guardia Civil, Mossos de Escuadra, eh, yo qué sé, en Torrevieja, en Galicia, bueno, por todos lados. Por Los no sé, asesores durante varios años. Sé eh, que conducir y drogas conozco bastante. Bueno, en aquel control, el primero que pillamos dio positivo, pues no recuerdo si fue a cuatro o cinco drogas. Es decir, dio positivo a alcohol, a cannabis, a cocaína, a anfetas... Y no me preguntes si a, seguramente a éxtasis porque el éxtasis suele estar cortado con anfetas también. Pero por lo menos cuatro o cinco drogas. Eso fue el, el primer detenido en nuestro país. No era una droga, eran cinco. Cinco. Doctor, casi una hora y cuarenta tenemos a muchísima gente, pero domingo no voy a abusar. Eh, Nos quedamos con un mensaje de despedida. Pues sí. Eh, trasladar la anécdota de Michael Persinger. Vivimos dentro de nuestro cerebro. Vamos a querer a nuestro cerebro. Si fuese bueno, pongo la mano en el corazón, yo os lo recomendaría. En algunos casos habrá que prescribirlo, pero en el resto, que somos quizá el 90 o más por ciento de la población, pues evidentemente abstengámonos de tomar drogas que nos van a minimizar, van a menguar nuestras capacidades, que ya de por sí en ocasiones ya están bastante menguadas. Doctor, ha sido un placer, un honor. Gracias por venir a Radio El Respeto. Hacía tiempo que no Encantado. charlábamos aquí, pero eh, seguro que con todo el interés habrá más programas. Cuando quiera. Muchísimas Cuando gracias, amigo. Encantado, y a los que sigan ahí, eh, está empezando cuarto milenio, que Venga. aparezco además con los aislamientos, que es pues, una, una pues, experiencia interesantísima. Pues a por ello. Gracias, doctor. Ahora. Venga, chicos. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Ya sabéis, si lo podéis compartir, ese dedito para arriba nos ayudáis a crecer. Y os digo, la semana que viene vamos a tener el especial, la entrevista que hemos tenido con César de la Fuente en la Universidad de Penn. El domingo que viene vamos a, a bueno, hacer una premiere exclusiva sobre esa entrevista interesantísima sobre la extinción molecular, el trabajo de César de la Fuente en la Universidad de Penn que se lo dije en persona y lo vuelvo a repetir, creo que va a ser un premio Nobel en algunos años, y aquí lo dejo, aquí queda grabado y queda constancia. En dos semanas vamos a tener a un productor musical, va a volver eh, bueno, gente que conocéis para hablar sobre los trastornos del sueño, nuestro eh, querido doctor gallego, eh, que lo, ya sabéis a qué me refiero, uh, pero bueno, eh, gracias por estar ahí. Eh, suscribiros a Radio El Respeto compartir el programa y nos vemos muy muy pronto, gracias